Bueno, ánimo porque nos quedan 2 días más con esto de los ay de vosotros, ¿eh? No, la iglesia nos lo pone en pequeñas dosis para que lo vayamos digiriendo. Mira, del Señor, decíamos al principio, el Señor que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Qué importante es no caer en la rutina de las cosas religiosas, sino poder cada día vivir en el asombro de que el Señor me invita a su mesa. De que si puedes estar aquí hoy es porque el Señor te ha invitado a su mesa. Nosotros normalmente pensamos, he ido a misa. Pero tu ir a misa, tu estar hoy aquí, no te olvides, es porque antes el Señor te ha invitado. Te ha invitado. Este domingo celebraremos el Domingo Mundial de las Misiones y este año el lema es este, ¿eh? Id e invitad a todos al banquete. El Señor te ha invitado y quiere hablarte el corazón, quiere encontrarse contigo, quiere corregirte, quiere hacerte descubrir que Él tiene un plan para ti, que tiene designios para ti preciosos y es que puedas vivir del Espíritu. Así de sencillo. Que puedas vivir del Espíritu. Y en el Evangelio y en el Nuevo Testamento el Espíritu se contrapone normalmente a dos cosas. San Pablo lo contrapone siempre a dos cosas. A la carne, no significa que nuestro cuerpo sea malo, sino entendiendo la carne como todo aquello de nuestra humanidad que pretende apartarnos de Dios, ¿eh? El cuerpo es una creación de Dios y es templo del Espíritu Santo. La carne en este sentido, ¿eh? El Espíritu contrapuesto a la carne y en otros momentos el Espíritu contrapuesto a la ley. Y hoy aparecen estas dos cosas en las lecturas. Aparece el Espíritu, aparece la carne y aparece la ley. Y el Señor lo que quiere es que vivamos en verdad y que a la luz de su palabra podamos darnos cuenta de qué hay en nosotros, de qué nos está, como decíamos ya hace unos días, ¿verdad? De qué nos está esclavizando, de qué nos está atando, de qué nos está impidiendo correr la carrera que nos toca, como dice también San Pablo en otro momento. Correr la carrera que nos toca, de si estamos sembrando para la carne, porque en otro momento dice, quien siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, ¿eh? Quien siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Si estamos sembrando para la carne en nuestra vida, si estamos sembrando el yugo pesado de la ley, o si estamos dejando que el Señor, a través del Espíritu Santo, que ha derramado con su amor en nuestros corazones desde el día de nuestro bautismo, nos vaya transformando cada vez más en lo que somos, en hijos suyos, y vaya haciéndonos que nos asemejemos. Y lo pone con palabras muy concretas, para que no nos despistemos, para que no nos desviemos. Y dice San Pablo, hermanos, ¿eh? Ayer decía, para la libertad nos ha liberado Cristo. Anteayer terminaba así la lectura y ayer hubiera empezado así si no fuera porque celebramos a Santa Teresa de Jesús y las lecturas eran distintas. Entonces dice, oye, si sois conducidos por el Espíritu no estáis bajo la ley. Las obras de la carne son conocidas. ¿Eh? Si quieres hacer un examen de conciencia, para liberarte por el Espíritu Santo a través de la confesión, en esta línea es maravilloso, ¿eh? Porque tienes un examen de conciencia estupendo. Fornicaciones, impureza, libertinaje, que es la falsa libertad, ¿eh? Idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, no diversiones, ¿eh? Divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Si estás aquí y no aparece ninguna de estas en tu vida, quedamos después y me enseñas cómo, ¿vale? Porque la realidad es que todos que vivimos en el cuerpo y que somos tentados, ¿eh? Los enemigos del hombre, dice el Catecismo de la Iglesia, son tres: el mundo, la carne y el demonio. Vivimos en esta lucha constante y aparece en nuestra vida constantemente. Al que no es por un lado, es por otro. Como veis, son cosas muy distintas, ¿eh? Pero en todas está hablando las obras de la carne.
que llevan a la corrupción, dice, os prevengo que quien hace estas cosas no heredará el reino de Dios. Que esto nos aparta del designio que tiene Dios para nosotros. Y entonces, si esto aparece en nuestra vida, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues dejarme transformar por el Espíritu, vivir de la oración, si caigo, vivir de la confesión, recibir el Espíritu Santo y ser levantado. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Si el Espíritu ha sido sembrado en ti, ¿qué es lo que poco a poco, al final del recorrido, va apareciendo? ¿No? Si yo siembro una semilla de manzano y la cuido bien, al final el árbol, esperamos, que dé manzanas, ¿no? Ese es el fruto de esa semilla. ¿Cuál es el fruto de la semilla del Espíritu en ti que has recibido en tu bautismo? Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley. ¿Tú escuchas esto y deseas esto? Creo que es la pregunta crucial de esta tarde. ¿Tú deseas que en ti se den estos frutos? ¿Tú deseas poder vivir así? Pues mira lo que te dice el Señor, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. ¿Tú de quién eres? ¿A quién perteneces? ¿Quién te ha comprado con su sangre? ¿Quién te ha sellado y marcado con el sacramento, con el sello, con el crisma? Que nadie te engañe. Tú eres de Cristo, eres suyo. Él ha pagado por ti tu rescate. Dice el Apocalipsis, eres digno, cordero degollado, de tomar el libro y abrir su sello, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo, nación. El enemigo viene a decirte que lo que a ti te define son tus pecados, que eres un miserable. O viene a decirte que todos son unos miserables menos tú. Y entonces te engaña con el otro lado, que es el de los fariseos. Y entonces, como tú quieres ser bueno, pero experimentas tu pobreza, vas construyendo caretas, vas construyendo murallas, vas aparentando y vas cargando. Y te piensas que la partida se juega fuera de ti, en parecer bueno, en cumplir unas normas externas, en hacer unos checks, en una lista. Y esto es el problema de los fariseos. Jesús no dice que no hagan eso. No dice que no vivas las obras de la fe, las obras de la religión, las obras que la Iglesia nos enseña a vivir la fe. No está diciendo eso. Está diciendo, el problema es cuando tú cumples exteriormente, pero pasas por alto el derecho y el amor de Dios. Cuando no dejas que todo eso penetre en ti, cuando no te dejas transformar, cuando no te dejas convertir. Y entonces, lo que nos pasa a veces en esta vida, y lo que yo pienso que nos pasa a mucha gente, es que vamos a bandazos, ¿eh? Y entonces, a veces me arrastran el mundo, la carne y el demonio, me arrastran y me hacen polvo, o al contrario, parece que tengo que ser perfecto, que no puedo volver a fallar, que tengo que cumplir con todo y al final me agoto. Y el Señor te dice, no es una cosa ni es la otra. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu, deja que yo te conduzca. ¿Y cómo? Pues simplemente reconociendo mi realidad delante del Señor, pidiendo ayuda, aprovechando los medios que Él me ha dado. En el vídeo del Domum de este año, que no sé si lo habéis visto, pero pienso que sería bonito que lo podáis buscar, dura 5 minutos, es un testimonio de un sacerdote claretiano, ¿no? Y dice, nuestra misión, dice, claro que ayudamos, ¿no? Y hacemos obra social y proyectos y tal, ¿no? Pero nuestra misión es anunciar el Evangelio, ¿no? Que pueden experimentar el amor de Dios. Todo lo demás es un signo,
de que lo que decimos es verdad. Y nuestra misión fundamental es acercar a estos hombres a los sacramentos. Dice, y hay lugares donde solo celebramos la misa una, dos o tres veces al año, porque para ir es complicadísimo. Y entonces ya pues nos quedamos 3 días, vemos cómo está la catequesis, tal, compartimos con ellos, vivimos. Vosotros tenéis motivos para quejaros de que los sacerdotes estamos muy poco en el confesionario. Lo acepto. Pero es verdad que muchas veces los cristianos en Occidente y en países como el nuestro, como España, pienso que inconscientemente despreciamos los sacramentos. Es algo que creo que es muy propio de la naturaleza humana. Lo que tienes muy accesible, lo que tienes mucho, pasa a tener en tu conciencia poco valor, ¿verdad? ¿Eh? Te acostumbras, como lo tienes siempre, nos pasa con los familiares, con los amigos, con la salud a veces, ¿no? Con los bienes materiales, si tenemos en abundancia. Y nos pasa también con las cosas de Dios. Estamos acostumbrados a que en un pueblo como Ontinyent haya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sacerdotes diocesanos más todos los franciscanos. Para 36.000 habitantes, y no llegamos a todo lo que sería estupendo que pudiéramos llegar. Pero estamos hablando que hay hermanos nuestros en el mundo que si quieren confesarse tienen que esperar 3 meses. Que si han cometido un pecado mortal y quieren confesarse, tienen que esperarse 3 meses o 5 meses para poder confesarse. El obispo Aguirre, que estaba creo que era en Centro África, y vino al seminario a darnos un testimonio una vez precioso. El hombre tenía varias válvulas en el corazón y sabía, dice, el hospital más cercano lo tengo a 20 horas de viaje. Así que si me da algo, allí me he quedado. Decía, yo para confesarme tengo que coger un vuelo. Dice, entonces cuando me entran ganas de pecar, digo, no me voy a liar, que aquí después confesarse sale caro. Pidamos al Señor, Señor, a veces decimos, Señor, no sé cómo hacerlo, no sé, no tengo fuerzas, pídele al Señor la gracia. El Señor ha dicho, todo el que pida al Espíritu Santo, al Padre, en mi nombre lo recibirá. Y el que recibe el Espíritu Santo, en él se van dando los frutos del Espíritu. No caigamos en la tentación del maligno, ni en la del perfeccionismo, ni en la del autodesprecio. Miremos al Señor, escuchemos a Él que nos dice quiénes somos y lo que quiere hacer en nosotros, que nos muestra nuestra verdadera identidad y te dice, tú eres de Cristo, tú eres un hijo amado de Dios, hecho para vivir las obras de Dios, para ser testimonio del amor de Dios en medio de este mundo. Pidamos al Señor en esta tarde, Señor, recuérdame quién soy, dime quién soy dentro de mi corazón. Porque aunque alguien te lo diga desde fuera, si el Espíritu Santo no te lo sella desde tu interior, pues eso, son palabras. Pídeselo en esta tarde. Ven, Espíritu Santo, en nombre de Jesús, dime quién soy y haz brotar en mi vida todos tus frutos. Aléjame de la vida del pecado y aléjame del fariseísmo, de la falsa religión. Que así sea.